Buenos días. No busques a Dios en tus problemas. Búscale en tus decisiones y te ahorrarás el problema. Muchas veces nos acercamos a Dios cuando ya no hay nada que hacer, cuando estamos desahuciados frente a una situación. La pregunta es, ¿por qué llegamos a ese límite? ¿Por qué llegamos a ese extremo? Pues bien, tomamos una mala decisión, hicimos lo que a nosotros nos pareció que era correcto hacer, decidimos sin contar con Dios absolutamente para nada, no tuvimos en cuenta su enseñanza, su consejo, su sabiduría, sino que tomamos la decisión, nos metimos en problemas y ahora entonces estamos buscando su ayuda. Pues bien, si buscáramos a Dios en nuestras decisiones, es decir, antes de tomar decisiones buscáramos a Dios, nos ahorraríamos muchos problemas. Si tú y yo hiciéramos la voluntad de Dios, nos ahorraríamos cantidades de situaciones, porque sabríamos y estaríamos prevenidos frente a situaciones adversas y momentos complejos. La Biblia nos enseña todos los días cosas nuevas. La pregunta es, ¿la lees todos los días? La oración nos lleva a un estado de cercanía con Dios. La pregunta es, ¿estás cerca de Dios? Por eso es que muchas veces no podemos vivir una vida feliz, una vida completa. Y muchos dicen, no, es que a mí Dios me envió este mundo a sufrir. Jamás. Dios nos envió a ser felices. Dios nos envió a lograr grandes cosas. Dios nos envió para que aprendamos a soñar y a hacer nuestros sueños realidad. Pero nosotros lo hemos sacado de nuestra esfera, lo hemos sacado de nuestras decisiones y por eso tenemos cantidades de problemas. Es importante entender que a Dios debemos involucrarlo antes de nuestras decisiones y no ya cuando sea después. No el Dios que viene a apagar incendios, sino el Dios que previene el incendio. No lo olvides, no busques a Dios en tus problemas, búscale en tus decisiones y te ahorrarás el problema. La tarea del día, leer Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Este es el café de la mañana. Buenos días, Dios los bendiga.